Quiero darle la bienvenida formalmente a nuestra nueva integrante, Daniela Báez, quien nos va a hablar de turismo y algo más. Veamos qué nos trae esta semana. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenido a su recorrido turístico con Daniela. Hoy, en una nueva entrega, le estaremos hablando de la falta de información al no aplicarse la vacuna del COVID al nivel mundial. Adelante. Los mitos sobre las vacunas es una barrera de lucha contra el COVID-19. Una de las mayores barreras que se interponen en el camino para poner fin a la pandemia no es médica ni logística, es la información errónea sobre las vacunas contra el COVID-19. La demanda de vacuna supera actualmente a la oferta, pero también hay muchas personas que no están seguras de si se deben vacunar o no, oponen firmemente a ella. A menudo, esto se debe a que han escuchado información incorrecta sobre la vacuna o sus efectos. Muchos expertos estiman que entre el 70 y el 90% de la población debe vacunarse para bloquear la propagación del virus y alcanzar la inmunidad colectiva, que se produce cuando hay suficientes individuos inmunes y una enfermedad impidiendo su propagación. Y si se quiere lograr inmunidad colectiva, es importante comenzar a disipar los mitos para cuando haya un acceso generalizado a la vacuna en recibirla. Las personas que hayan padecido de COVID-19 pueden vacunarse después de los 90 días de haber padecido de la misma, porque ya el cuerpo obtiene su propio anticuerpos, según expertos. Pero deben vacunarse siempre y cuando no padezcan de ninguna clase de complicaciones, cáncer, otras enfermedades, ni con gripe al momento de vacunarse. Posibles efectos secundarios de una vacuna contra el COVID-19 son leves tras la primera o la segunda dosis, entre ellos dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde se administró la inyección, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrío, dolor articular, náuseas y vómitos, malestar general, ganglios linfáticos inflamados. Probablemente te controles durante 15 minutos después de recibir la vacuna contra el COVID-19 para ver si presenta una reacción inmediata. En la mayoría de los casos, los efectos secundarios se presentan a los 3 días siguientes de vacunación. Si has estado expuesto al COVID-19 y presentas síntomas después de 3 días o de haber recibido vacuna a los síntomas durante más de 2 días, aíslate y hazte la prueba. Esperemos que puedas sentir más confianza al momento de vacunarte, y esos mitos de si es el sello de la bestia, es lamentable cómo algunos creyentes se han dejado influenciar por la misma. La palabra dice en Apocalipsis 3:16 que la marca será en la frente y la mano derecha. Pidamos sabiduría a Dios, que nos muestre, no como muchos piensan, el temor ha iniciado porque el gobierno ya está sometido a todo el mundo a vacunarse, pero es con la simple razón de terminar con esta pandemia mundial. Contribuye a que podamos volver a lo que éramos antes y ser libres como las aves. Hoy por ti y por ellos, vacúnate. Esperemos que sientas más confianza con estas y otras informaciones. A ti que no te has vacunado, ¿qué espera? Hasta una nueva entrega aquí en Recuerdo Turístico con Daniela. Bye.